Hola amigos seguidores de las redes sociales a través de Radio Marañón Jaén en nuestra multiplataforma, en esta oportunidad también desde el Facebook. Estamos ya enlazados vía nuestras redes sociales desde la comunidad de Huacacuro. Huacacuro está en esta parte del distrito de Chirinos en la provincia de San Ignacio y nos estamos preparando ya para la segunda fiesta campesina que se va a realizar aquí en esta parte de la losa deportiva de la comunidad de Huacacuro. Está todo el equipo de Radio Marañón, un equipo también de profesionales en psicología, ingeniería y bueno, una serie de especialidades para que el día de hoy llevemos todo lo relacionado a nuestra fiesta campesina desde esta parte del distrito de Chirinos en la provincia de San Ignacio. Ya va llegando la gente, así que pues que se estén viendo, escuchando desde Chirinos, comunidades cercanas. Venga, estamos aquí, vamos a estar todo el día. Hoy tenemos diversas actividades, ojo, más adelante les voy a contar en qué consiste, pero por ejemplo, va a haber una, bueno, deporte, por eso básicamente estamos aquí ubicados. Miren el increíble panorama que tenemos desde esta parte alta del distrito de Chirinos en la provincia de San Ignacio. Además, ha llovido, aquí están los pequeñitos, llenos, niños, comiendo su sandía. A ver, vamos a conversar con ellos, a conocerlos un poquito más. También para que se hagan famosos a través de Radio Marañón. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Yo, Romanzana. ¿Qué tal? Comiendo sandía tempranito, ¿no? Sí. A ver, manda saluditos a la gente que nos mira en diversos puntos del país. Le envío saludos a todos los que nos oyen y que sean personas radio. Sí, bueno, radio, redes sociales, también a través del Facebook. A ver, vamos a conversar con otro niñito que también ya va acabando su sandía. ¿Cómo te llamas? Franklin Yer, Carlopoma. ¿Y tú estudias acá? ¿Estás en Huacacuro? ¿Vives acá? Sí. A ver, manda un saludo. Mando saludos para que está en Playo. Muy bien, saludos. Saludos cordiales de los niños también, que a través de nuestras redes sociales nos están haciendo llegar sus saluditos. Voy a subir a la parte de arriba porque estamos ya terminando con todos los preparativos. En instantes, atentos a todos nuestros seguidores en redes sociales, los que están de San Ignacio, por ejemplo, y están en diversos puntos del país, y pueden seguir a través de esta transmisión para recordar un poco cómo se realizan las fiestas populares en cada uno de estos sectores también. Y bueno, les vamos a decir en el transcurso del día qué actividades tenemos. Tenemos actividades muy interesantes, carrera de burros, van a premiar al gallo más grande. Ya estamos aquí ubicándonos. Lo primero que vamos a tener es una capacitación técnica con algunos profesionales dirigidos a la población, a la comunidad en sí, para que mejoren sus técnicas productivas, para que mejoren sus sembríos de café, porque esta zona es principalmente cafetalera, y otras actividades también dedicadas básicamente a la agricultura. Luego vamos a tener una capacitación, una charla psicológica también en materia de prevención de la violencia, y vamos a estar conversando también con la gente más adelante, actividades deportivas y luego actividades propiamente festivas en esta segunda fiesta campesina. Vamos a conversar con un señor aquí. ¿Cómo está, señor? Usted es aquí de Huacacuro. Buenos días, somos de Radio Marañón. ¿Cómo está Radio Marañón? Bienvenido a Radio Marañón, esperamos su puntualidad de ustedes, amigos y amigas. Muy bien, señor, muchas gracias. Miren, más pequeñitos que están acá esperando ya el inicio de esta segunda fiesta campesina que, reitero, va a iniciar básicamente con actividades de capacitación para que la gente también pueda estar capacitada en diversos temas. A ver, vamos a conversar aquí con las mujeres. Vamos a ver si son de la comunidad. Señora, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, señorita. ¿Cuál es su nombre, señora? Inés Silva Cruz. ¿Y también va a participar de esta fiesta campesina? Sí, 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 sí. ¿Qué es lo que espera usted de la gente de la radio, los profesionales que vienen? Bueno, felicitarles porque se han dado una cita
para venir a, para llegar acá a este pueblo de Huacacuro. ¿Usted es de acá mismo? Sí, yo soy de acá. Sí. Muy bien, señorita. Vamos a estar conversando en el transcurso del día. Vamos a ver las más jovencitas, las más señoritas. Hola, ¿cómo estás? ¿Tu nombre? Joyce Anali. Joyce, ¿también vas a participar de la fiesta campesina? ¿Del deporte, de repente, o de otras actividades? Baile. Ah, ¿vas a bailar? Sí. Está... ¿Tú también vas a bailar? ¿Cómo estás? Yo no, buenos días, yo no voy a bailar. ¿No? No. Bien, bien, muy bien. Vamos a estar entonces conversando con más gente de lo que significa esta fiesta campesina. Hay más personas aquí, vamos a ver si podemos conversar con ellos. ¿Cómo está, señor? Buenos días. Ahora transmitiendo también en las redes sociales Radio Marañón. Buenos días. Buenos días a todos los que dan cita a celebrar esta segunda fiesta campesina. Muy bienvenidos a cada uno de ustedes, en especial a los profesionales, ya que el público acá, la comunidad está a la expectativa, ¿no es cierto?, de estos programas que nos ayudan de una u otra forma a mejorar en nuestros cultivos y la crianza de animales. ¿Qué espera usted, por ejemplo, capacitación en qué tema? Sería mayormente en agricultura, lo que es café, granadilla por acá, y mayormente en crianza de animales menores. O sea, en agro y en ganadería, ¿no? Ganadería mayormente. Porque se dedican más al cultivo también del café. Bueno, también nosotros como recién conociendo por acá, como trabajadores también por acá, pero observamos, ¿no es cierto?, que sí hay buenos productos, sí hay buenas, creo que el ambiente, el clima, la tierra apropiada para el manejo de estos cultivos, ¿no es cierto?, pero como la falta de desconocimiento a veces, por eso es que la gente está esperando a estos profesionales. Bueno, esperamos que colmen sus expectativas. Hay que preguntar siempre a los profesionales. Gracias, gracias, señor. Bueno, vamos a ver. Entonces, ya vamos a acercarnos aquí un poquito también para enseñarles. Las señoras están cocinando también aquí ya con leña, como se sabe ver. Arroz están haciendo, ¿no? De aquí, de lejitos, Tomá. No me voy a acercar, pero conversar con una ceñito. Ceñito, buenos días para Radio Marañón. A ver, hágase famosa. Buenos días. ¿Cuál es su nombre? Mariana Vázquez. ¿Están cocinando desde temprano? Sí, desde las 7 de la mañana. Porque además va a venir también mucha gente de la comunidad, ¿no? Y bueno, además de los profesionales que ya están acá. Sí, varias comunidades vecinas nos van a visitar. Bien. Muchas gracias. Bueno, vamos a dejarles un momento para luego volver a transmitir desde aquí, desde Huacacuro, en esta zona de la provincia de San Ignacio, distrito de Chirinos, para todo el país, para toda esta parte del nororiente peruano.